pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Globalización. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 11, verso 4. No ha pasado tanto tiempo. Muchos aún recordamos cuando cada país europeo tenía su propia moneda, o cuando para circular por Europa necesitábamos de pasaportes para atravesar las diferentes fronteras. Tampoco hace mucho tiempo que eso del turismo inundó algunos países, convirtiendo sus veranos en hervideros multiculturales en los que japoneses, americanos, alemanes, sudafricanos, chinos o ingleses, entre otros, hacen de sus calles pasarelas donde todo y todos somos objeto de fotos y los selfies reinan en cada esquina y paisaje. Tampoco hace tanto tiempo que aquí en Europa podemos degustar alimentos exóticos y tropicales. Pero tampoco hace tanto tiempo que padecemos enfermedades tropicales o plagas de insectos que nunca antes se vieron en esta parte del mundo. ¿Y todo esto por qué? ¿Cómo ha sobrevenido todo esto? Pues todo esto es fruto de lo que llamamos la globalización. Algo que ha tenido y tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. La globalización ha sido una consecuencia de nuestro desarrollo político y cultural. Pero también estamos viendo que es como una especie de mala conducta que hemos adquirido, aunque tampoco sabemos muy bien cómo manejarla, pues separar sus ventajas de sus inconvenientes nos está resultando a todos un poco complicado. Pero si por un momento nos detuviésemos a analizar con la Biblia en la mano esto de la globalización, es más que posible que encontrásemos en la historia, en la Torre de Babel, un magnífico referente y un punto de encuentro entre aquel pueblo y sus propósitos y nuestra actual sociedad. Una sociedad dispuesta y afirmada en vivir absolutamente de espaldas a Dios y a su consejo y palabra. Decididos firmemente a ser ellos mismos los que ocupasen un lugar en el cielo y sin más referencia y nombre que el suyo sobre todas las cosas. Pero también es cierto que si buscamos no ya en el pasado, sino en lo que la Biblia nos profetiza sobre los tiempos futuros, veremos que también el futuro apunta a este tipo de unidad que nada tiene que ver con la unidad que Dios nos aconseja y recomienda. La Biblia nos enseña sobre la unidad de la Iglesia, no sobre la unidad fundamentada en voluntades humanas, algo que, como podemos comprobar leyendo el libro del Apocalipsis, terminará con el anticristo gobernando el mundo. Aquel pueblo estaba firmemente decidido a vivir ignorando los mandatos de Dios y con sus corazones llenos de orgullo en cuanto a lo que ellos contemplaban como sus propios logros y capacidades. ¿Y cuál fue el fruto de todo aquel trabajo y esfuerzo? La confusión y el fracaso. Ese fue el resultado. Si contemplamos el estado de la sociedad actual, no nos queda más remedio que reconocer que estamos muy cerca, mucho más de lo que quisiéramos o nos gustaría reconocer, de aquel tiempo en el que ninguno se entendía con el que tenía a su lado. Dios había sido claro en su mandato a Noé y a sus descendientes. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo podemos leer esto en el libro del Génesis, en el capítulo 9, verso 1. Pero la soberbia ante la autoridad de Dios y la rebeldía ante su palabra y sus mandatos no tardó en volver a tomar un lugar prominente en el corazón del hombre.
Ahora bien, ¿acaso tiene mucho que ver esto con la globalización o con el cómo vivimos hoy o cómo enfrentamos o nos dirigimos a nuestro futuro? Sería muy necio quien decidiese ignorar que la actitud y el rumbo que tomamos hoy determinan nuestro futuro destino. Pues, sin querer entrar en grandes profundidades, si leemos el libro del Apocalipsis, encontraremos muchas respuestas a las preguntas que hoy pueden estar planteándonos esto de la globalización. Estos asuntos de una sola moneda mundial o un gobierno mundial están más que descritas por el apóstol Juan cuando nos dice que una vez consolidado el poder de la bestia, el anticristo, el poder que estará detrás de él, Satanás, se manifestará para establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Y cómo logrará tal cosa? Pues entre otras cosas controlando el comercio mundial y estableciendo una moneda única, y así poder materializar aquello de que quien no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Pero por descontado que no podemos ignorar en todo esto a Cristo y sus palabras. Si en el Evangelio de Mateo nos parásemos un momento en el capítulo 24, escucharemos a Cristo hablándonos sobre las señales que habrá antes del fin de los tiempos. Y nos advierte en los versos 4 y 5 sobre la cantidad de mentiras y engañadores que habrá en los últimos tiempos. Nos habla de guerras y de países y reinos enfrentados, lo que acarreará hambres y pestes, a la vez que nos advierte de catástrofes naturales. Si examinamos estas palabras y observamos la cantidad de sectas y falsas doctrinas que circulan por el mundo, si pensamos en la guerra de Putin con Ucrania o los rumores de guerra entre China y Estados Unidos, si consideramos el COVID-19 y sus innumerables variantes, o en la más reciente viruela del mono, o si ponemos nuestra atención sobre los volcanes o los incendios que asolan gran parte del mundo, mientras la otra sufre lluvias torrenciales e inundaciones, tendríamos que reconocer que si no vemos en todo esto las palabras de Cristo en cuanto al fin de los tiempos, es porque estamos muy ciegos. Sin duda estamos ante la Torre de Babel de nuestro siglo, una torre construida a lo largo de miles de años de soberbia y rebeldía, una Torre de Babel en la que cada día nos vemos más inmersos en la mayor de las confusiones. Vivir de espaldas a Dios. Pero vayamos por un momento al último libro del Antiguo Testamento, al libro del profeta Malaquías. Leamos la advertencia que Dios nos hace en el capítulo 3, verso 7, y encontraremos las siguientes palabras. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En verdad podríamos afirmar que por su verdad, por su frescura y por su cercanía con las circunstancias actuales del mundo, estas palabras podrían haber sido dichas por primera vez hace un mes o incluso la semana pasada. ¿En qué hemos de volvernos? ¿A cuánta gente conoces que ante esta advertencia de parte de Dios respondería así? ¿En qué hemos de volvernos? Pero lo cierto es que la principal característica del ciego es que no ve. Y con el ciego espiritual ocurre lo mismo. No ve, no comprende, no sabe, ni es consciente ni de su condición ni de su destino. Solamente por la gracia de Dios, por la misericordia y por la obra del Espíritu Santo en su vida puede llegar a comprender su condición de pecador y llegar al arrepentimiento necesario para pasar de muerte a vida. Pero, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Necesitamos volvernos a Dios? Es posible que en ocasiones estemos más cerca de lo que pensamos de aquellos hombres de Babel que, llenos de rebeldía y soberbia, solamente se unían para engrandecer sus propias obras. Es posible que la herencia de aquella Torre de Babel esté más presente en nuestros corazones de lo que pudiéramos desear o pensar. Y podemos acabar con un corazón inmenso en la confusión. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Que Dios os bendiga.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.